Muy buenas noches tengan todos ustedes, feliz de estar nuevamente con ustedes eh, aquí un, un miércoles más llevándoles este programa Gente de Talento. Hoy también vamos a tener un programa eh, excelente con una persona excelente que ustedes van a ir a, van a conocer, pero antes quiero agradecerle a, a mueblería de Eduardo Vargas porque nos han facilitado estos muebles de este set que estamos utilizando, eh, también a Copielianza que nos ha facilitado y ha confiado en nosotros. Y recordarles a ustedes que hoy tenemos un concurso muy especial. A todas las personas que nos escriban al 8304-9393, por ahí aparece el número, eh, ustedes nos eh, ponen su nombre, su número de cédula y el lugar de donde son ustedes. Y van a participar de la rifa de dos, de dos entradas que tenemos para el partido Liga Deportiva Lajolense Cruz Azul. Recuerden que eh, ya están agotadas todas las entradas, pero nosotros las tenemos. La rifa se va a realizar el viernes en el programa Hablemos. ¿Verdad, sí? el, el viernes en, la, en, la, en el programa de, de don José Aquiles Mata. Vamos a estar rifando esas, esas dos entradas para que eh, vayan. Entonces, a todos los que tengan interés de ir a ese partido, eh, es una para los dos. Pues una doble. Okay, es una entrada doble. Aunque eh, es una entrada doble, bueno, sí, para que vayan dos personas. Entonces, es un solo ganador. Y, y que participen principalmente, me imagino que todos los liguistas, yo no sé los africistas si, si, si van a querer ir a ver partidos partido de esos, pero también eh, si desean participar, pueden hacerlo, aquí no hay distinción de, de nada, si alguien quiere participar, y es en platea, así es que eh, es una entrada, vale la pena que, que participen. Creo, si no me equivoco, el partido es el próximo martes, hace El próximo martes eh, es la, el partido en el estadio Alejandro Morera Soto, así es que están cordialmente invitados a participar. Recuerden, manden un mensaje al 8304-9393 y quedan de una vez participando en la rifa de esa entrada doble. Que quede claro, es una entrada para dos personas, o sea, para que el que se la gana vaya acompañado con alguien y, y disfrute de este gran encuentro. Hay que reconocer que la liga está pasando un gran momento y vale la pena, pues también representar, eh, apoyar a un equipo nacional, no importa el color que nosotros, eh, que el, el color de, del equipo de fútbol que nosotros nos guste, creo que eso es un equipo que está representando al país y vale la pena. Así es que, eh, a todos los que participen, recuerden, los requisitos son poner el nombre completo, el número de cédula y el lugar de, de, de donde están ustedes llamando. 8304-9393 para que eh, el, hagan sus reportes desde ya y durante todo el, el programa van a tener esa oportunidad. También queremos eh, recordarles que Radio Cultural Los Santos retransmite los programas que eh, estamos nosotros eh, produciendo, o sea, el de hoy sale la próxima semana. Así es que eh, a través del 88.3 de, de Radio Cultural Los Santos, usted puede escuchar el programa tanto de Gente Talento como el de Facetas. Esos programas se retransmiten los martes y los miércoles de 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche. Así es que eh, esa es eh, la la invitación que les estamos haciendo. Muy bien, hoy hemos querido eh, aprovechar el, el tiempo porque a veces eh, la hora no nos alcanza. Hoy quiero presentar directamente el, al personaje que tenemos para, para esta noche, al talento que tenemos de esta noche. Muchos de ustedes tal vez lo conocen, pero quiero que ustedes me acompañen porque hoy tengo aquí... Hoy voy a recordarles, es más, hoy es un programa pesado. ¿Verdad? ¿Cómo está, Don Leo? <laughs> ¿Cómo me lo va, bien, bien, por dicha, gracias eh, a Dios. Un placer enorme. Bienvenido a este programa, gente de talento. Para nosotros es un gusto que usted esté compartiendo con nosotros eh, un programa que nos hace sentirnos muy, muy orgullosos por la gente que ha pasado por aquí. Y, y pues, este... Yo quiero que, que la gente conozca quién es quién es Leo Sánchez. Bueno, eh, señor, eh, en primer lugar eh, agradecerle, agradecerle a usted que, que, me haya, que me haya regalado la oportunidad de, de estar aquí eh, compartiendo. Eh, un programa muy importante porque en él eh, se encuentran personas que ni nos imaginamos, ¿verdad? Que tienen muchísimo talento leo sánchez eh, nace en san pablo de león cortés en el seno de una familia eh, humilde una familia eh, muy trabajadora mi papá siempre fue un hombre muy trabajador y eh, leo sánchez desde creo que desde el vientre de mi madre según me cuenta, según me cuentan y eh, ya desde ahí escuchaba la guitarra, eh, mi papá le cantaba a mi mamá cuando estaba ya eh, en pleno embarazo. Y Leo Sánchez nace con muchos problemitas desde el inicio de, de, de la historia mía, eh, problemas eh, respiratorios. Eh, eh, nací de siete meses y tres semanas, no soy de tiempo completo. Bueno, y un montón de situaciones ahí que se que dieron, pero Leo Sánchez... Eh, es una persona eh, humilde me considero, me considero muy humilde porque me ha costado mucho eh, hacer mis cosas me ha costado mucho hacer mis cosas y mi papá pues me enseñó, me enseñó muchas cosas dentro de ellas eh, la cuestión de la, de la música de la guitarra me enseñó a tocar la guitarra y o por lo menos me dio los primeros los primeros eh, pasos, ¿verdad? Para, uh -huh. para poder ejecutar el instrumento. Nunca lo llevé a grandes rasgos, nunca tuve la oportunidad, tal vez en aquel entonces, eh, acordémonos que estamos hablando de, de que yo nací en 1978 y que para aquel entonces eh, no había tanta tecnología, el, el mundo de la, de la informática no estaba, me imagino, en el tan, tan desarrollada es, es correcto, no había nada, uh -huh. eh. medios de comunicación tampoco, entonces era... Era un poco difícil, ¿verdad? Sí, pero luego ahora nosotros tenemos la oportunidad de, de contar con este canal. Este canal es de, de todas las personas, de todos los asociados de, de Copa Santos y de aquellos que no son asociados, que tengan un talento, aquí tienen una, una puerta de entrada, una ventana para mostrarse y nada, que nada más que, nos, que se contacten con, con mi persona aquí al, al teléfono de, de, de Copesantos y nosotros poquito a poco ahí vamos a ir programando. Bueno, como ustedes ya había hablado hace algún tiempo y ya se nos hizo. Gracias a Dios ya, ya, ya estamos aquí. Leo, cuéntame cómo fue tu infancia. Bueno, mi infancia, eh, yo la resumo en, en, en. diría que bonita, muy bonita, pero muy difícil también. Bonita porque... Pero te cuento, eh, bueno, yo soy este, varias generaciones más atrás que la tuya, pero es que la Costa Rica de ese entonces era difícil, ¿verdad? Era dura. Era muy dura, era muy dura. De hecho, de hecho le cuento que, que eh, la infancia fue muy bonita porque nos criamos en aquel, en aquel entorno de... de de vivir en medio de un cafetal. Claro, de ir a los porcheros. De ir a, a, los porcheros a buscar anonas. A, nonas, a naranjas, buscar anonas en eh, los lojocotes. Eh, hacer ir, huacas. Tirarse <laughs> en, las, en, las, eh, en las tablas o en los sacos o en los cartones. Eh, sí. Que usted se, se, se mandaba ahí. Y era 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 muy bonito. Bueno, yo no tuve esa oportunidad. Yo soy nativo de Cartago. Y, y Cartago, por, como es un poco más. Bueno, es bastante más llano que. Aquí. Esas oportunidades uno no las tenía, pero. Pero sí me cuentan que aquí sí, en los porreros, eh, como dicen vulgarmente, se mandaban y, se mandaban, sí. y era pues, muy divertido. O sea, pero de todas formas la infancia era, era muy diferente eh, jugar con chumicos, jugar con, con bolinchas, los trompos. con los trompos, con los yoyos, eh, los juguetes que uno se tenía que fabricar porque no le compraba, no es como ahora que no hay tan. tanta facilidad, en Semana Santa eh, uno aprovechaba las... Las latas de, de, de sardina. sardina las latas de sardina, un y, eh, Claro, y si por allí de vez en cuando aparecía un atún en, después de en fechas que no fuera Semana Santa, también se aprovechaba. Entonces eran los carritos con los que uno jugaba, los disfrutaba, pero se le desarrollaba mucho la creatividad, ¿verdad? Fíjeme contando. No, y, y sí es cierto, eso me llama. Me acuerdo usted de, 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 la, de las, los carretoncitos que hacían con. Con unas tapas de betún sí. grandotas, una, un palito y se les daba con un clavo y se les ponía una chapa para que no se, para que no se corriera el clavillo, no se saliera la tapa. Entonces, esta andaba ahí. Pero era una, era, una, era, una, era una tranquilidad porque usted no, no era eso desde ahora, que ahora si, si, el, si el muñequito no nos habla o no nos... Ya no tiene gracia. ¿sabes? Pero también tiene una desventaja, que al chiquito pues vos les das le compras eso en Navidad y... y... Ahorita que ya que se acerca en la Navidad, ¿verdad? Le compras, juega uno, dos días y después o se dañó o los papás no lo dejan porque gastan muchas baterías. Correcto. O ya el chiquito se, se, se aburrió. En el caso de nosotros nos costaba más. Yo recuerdo que en la Navidad a mí <coughs> juguetes prácticamente no me traía, sino que me traía siempre ropa o algo así. Era la, la mudadita de, de final de año. Así claro, era, siempre, siempre, era la mudadita. Uno uh -huh. de siempre... De todas maneras, antes los papás pensaba más en la modadita eh, que, que en otro montón de cosillas, sí. ¿verdad? Pero sí, este, yo supongo que a lo que me cuenta usted eh, era un poquito más, más difícil la vida, la infancia. Cuando vos estuviste en la escuela, vos, usted dice que, que, que tu papá le cantaba a tu mamá y, y que probablemente por ahí fue que fuiste absorbiendo... El arte, vos tenés más hermanas o hermanos? Tengo solamente dos hermanas. ¿Y ellas no? no ellas no, no canta, ninguna, pues, ninguna, ninguna le gusta. Bueno, no he no escuchado a ninguna cantar, ¿verdad? Uh -huh. eh, tengo una hermana, ya ella está casada, tiene sus dos chiquitos y, y otra hermana, la menor, que ya tiene, ya ella también tiene un chiquito, ya está ya grandecita y, y, y yo, que siempre era el que estaba ahí a cargo de la las dos chiquillas siempre, me tocó, me tocó la mala suerte esa de tener dos, eh, dos mujeres ahí más pequeñas, entonces eso de cuñado aquí, cuñado por allá, entonces, era, era, era complicado, ¿verdad? Leo, vamos a ir a un primer corte comercial y, y ya regresamos con todos ustedes para que Leo nos siga contando su vida y para que vayamos descubriendo poquito a poco eh, cuál es el talento que él tiene. Bueno, tenemos ya eh, dos, dos reportes de, de parte de eh, la señora Yadira Fallas Vargas. Dice, buenas noches, es un gusto saludarlos, muchas bendiciones y felicidades a Leo por su gran talento. Yadira, eh, también nos escribe Norma Ureña, un saludo para Leo y su familia, el orgullo de Santa María de Dota, canta bellísimo. Su voz es espectacular. Ya, le, ya lo vamos a ver ahorita, dentro de algunos momentos. Vamos a poner a, a ver si, si, si Leo nos canta. Leo, eh, voz de, de. Te decía que, bueno, que, que si de, de, del vientre de, de, de tu mamá ya cantabas. ¿Cómo fue tu infancia en la escuela? O sea, participaste en festivales. Eh, ¿O todavía, todavía usted no, no, no había descubierto que usted eh, tenía ese talento para cantar? Bueno, le voy a contar así eh, muy resumido. En eh, secreto, para que nadie se sí, dé cuenta. Sí, para que nadie se dé cuenta. Había una parte en la infancia eh, como de mucho complejo. Yo me acuerdo que era una persona muy, muy acomplejada. Era una persona incluso que... que que me daba pena eh, mirarle hacia, a usted a la cara, me daba pena, no me sentía bien, me sentía incómodo, eh, me sentía como, me como, como menos, me sentía una persona como menos. Pero Leo, perdón, nada más, perdón que te interrumpa. Dígame. Qué bueno, qué bueno que usted logró superar eso. ¿Por qué? Porque usted es una persona extrovertida, una persona muy querida realmente, lo que lo conocemos y, y muy desenvuelta, o sea, gracias a Dios de que eh, eh, pudiste, y eso demuestra que se puede. ¿Por qué? Porque antes uno era criado muy diferente por todas las cosas que vos nos has contado uh -huh. y cosas que uno vivió, y también yo uno siente que, que le cuesta desenvolverse al principio, pero que hay que hacer un gran esfuerzo. Lo que quiero decirte es que te felicito que lograste vencer ese tipo de, de, de timidez, ¿verdad? Porque estás aquí y, y ya te hemos visto y ahorita la, todos los, los televidentes te van a ver, eh, eh, te van a ver y te van a escuchar cantando para que se den cuenta de la clase de cantante que sos vos. Bueno, hoy hoy, eh, Bueno, ayer cuando, cuando hablábamos ayer un poco, estaba muy preocupado porque estaba un poco con, bueno estaba un poquito mal de, de salud verdad sí te, te, tengo problemitas eh, 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 respiratorios y eh, un poco de gripe más un bien es como gripe es como una gripe y entonces como de alma, entonces se me uh -huh. se me juntan ahí pero bueno eso decía un cantante eh, decía un cantante muy bueno muy famoso eh, José Luis Perales en una entrevista que que él no cantaba con la garganta que cantaba con con el corazón y, y en cierto modo pues Ahí tiene la sombra, las cosas se hacen, se hacen de acá adentro, ¿verdad? Y, y eso es lo importante. Le decía yo que, que la infancia mía fue un poco... En la escuela fue un poco complicado porque eh, yo siempre estaba ahí, ¿verdad? Eh, atrás de todo. Pero en medio de todo eso, eh, la guitarra era, era la magia. La guitarra era la magia que, que, que sacaba al chiquillo ese tímido, claro. al chiquillo ese que le da vergüenza hablar, que le da sí. pena compartir, que casi no... Casi no socializaba con nadie, era, era como muy aparte, como muy quitado. Y era como el elemento socializador la guitarra. Entonces, la guitarra siempre me sacaba a mí adelante, me sacaba a flote. De, de, de. Yo me sentía mal, incluso eh, estaba por ahí y estaba apagado, o llegaba el momento de un acto cívico y el director eh, me decía: ¿Usted cree que usted puede hacernos un numerito para un acto cívico? y Claro, con mucho gusto, entonces yo ya, ya yo me sentía bien, claro me tomaban en cuenta claro, y claro, ya el complejo claro. que yo tenía, entonces ya yo, ya yo sentía, decía yo, qué bueno, qué bien, qué bonito, qué, qué bien me siento, el eh, eh, que, eh, que le aplaudan a usted, claro. ya, es, eso, ya eso, es, eso es vida para usted. Claro, es un poco de falta de confianza en sí mismo, Correcto. incluso en las notas, los que se acordarán que, que en, en, había una parte en las notas de, de calificación que decía confianza en sí mismo, ¿verdad? Eso lo calificaban, era esa seguridad que uno podría tener y la verdad que le costaba. Pero eh, me imagino que te sentías que, que te sentías muy 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 orgulloso de vos mismo. Sí, claro. De hecho que de hecho que uno muy dentro de uno uno usted como ser humano sabe sabe cuando 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 está haciendo las cosas bien hechas. Uh -huh entonces, usted, muy dentro de usted sabe, Cierto. me falta algo para perfeccionar esto. me falta un elemento pequeñito para poder hacer esto. pero, pero lo tengo. pero lo puedo conseguir. pero lo claro. no puedo hacer. pero puedo hacer un esfuerzo eh, grande, un esfuerzo mayor al que hago y, y, lo, y lo consigo. Y, y esto es importante que mucha gente eh, lo, lo, lo sepa. a veces, a veces, uno se limita. No hay limitaciones, no hay uh -huh. limitaciones. Las limitaciones las, las tenemos aquí en la cabecita, nada más. No hay, no hay limitaciones. Y yo, eh, como le contaba, eh, yo tuve muchos problemas de, 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 de ese tipo, ¿verdad? Y siempre la guitarra, siempre la música era la que me, me sacaba a, adelante, ¿verdad? Siempre, siempre tenía esa, esa, esa dicha de que me tomaba en cuenta y la guitarra, y entonces yo iba. Con la guitarra y ya, ya se me quitaba el miedo, ya se me quitaba el susto, ya claro, se me quitaba. Claro. Y, y, y la guitarra me ayudaba para un montón de cosas. Eh. Uh -huh. eh, me ayudaba a conseguir novias cuando estaba joven, porque yo no me animaba ya a hablarle a una. Que no se cuente tu esposa. Ah, no, no, seguro ya saben. De hecho, <laughs> si no saben, lo sospecho. Eh, sí, sí, sí. El y, tiene... y me ayudaba a todo eso. El músico tiene esa, esa parte, ¿verdad? Uh -huh. Que envuelve, envuelve y, 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 y enrolla. Uh -huh. Tiene esa facilidad de, de enrollar, de recoger y las impresiones de la gente y entonces eh, con eso no le estoy diciendo que, que todos los músicos son no, no no sino que usted tiene la facilidad de poder llegar a ciertas personas con, con a, través de la a través de la música correcto claro claro eh, vamos a, a adelantarnos un poquitico en, en la vida tuya ya después bueno nada más contame, eh, cuando estabas en la escuela participaste en algún concurso escolar Sí, musical. claro, de, de hecho, bueno, concurso, concurso como tal, no, porque, porque en aquel entonces no habían eh, casi no se organizaban festivales casi no, sí. no era, era muy poco lo que, lo que había de, de, de el de, apoyo al artista es correcto, era, muy, era muy, muy, muy pobre de, por, uh -huh. por, por llamarlo de alguna forma pero eh, sí había muchos actos cívicos eh, eventos culturales o actos culturales entonces eh, a usted lo llamaban, yo participaba eh, sí había un, uno que otro festival por ahí y tenía siempre la dicha de que, de que ganaba, siempre tenía la bendición de que ganaba, y a veces era nada más significativo, una, una cuestióncita ahí, a veces sí, era, sí valía para, qué sé yo, que era una, una, un, un concurso a nivel de. de ¿Me entiendes? Entonces, por ahí andaba ¿Te la. ¿Te ayudó cosa? en algún momento, digamos, en, en la parte de tu vida? Eh, usted dice que. Que económicamente era una situación bastante difícil la que vivías vos y vivía tu familia también. Pero en algún momento participaste de algún festival o algún concurso que, siendo niño, te ganaras algún premio y pudieras eh, colaborar con eso para, para, para la familia. Bueno, en la parte de, digamos, en lo que fue antes de la, antes de la adolescencia, uh -huh. eh, casi no, porque no había mucho no había sí, mucho lo bien, estás verdad pero eh, pero sí 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 había muchas cuestiones bonitas porque ibas a, a un festival o algo y te daban unos libros o algo para la escuela o, me sí, que, entonces que, ya eso le alivianaba la carga a usted para ajá, poder seguir luchando bueno, porque le voy a contar a tu... modestia y aparte uh -huh, claro. modestia y aparte yo era un excelente estudiante en la escuela era un excelente estudiante no no tengo y, 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 y doy fe pública así en este momento de que de que era un buen estudiante, claro. era muy buen estudiante. ¿Por qué? Porque, porque éramos de los estudiantes que, que nos ganábamos el uniforme en las cogidas de café. Éramos los niños que, que, que si querían llevar un, un zapato X o un pantalón X, se lo ganaban en la cogida de café. Entonces, siempre sabíamos que salían las clases y era a coger café. Claro, todo lo poquito o lo mucho que vos podías tener, lo apreciabas. Claro. ¿Por qué? Porque todo. costaba muchísimo. Costaba ¿verdad? muchísimo. Claro. Entonces usted, a usted a usted le a usted le dolía, vea. Si usted, yo me acuerdo que en una ocasión eh, yo quería un, unos zapatos, eh, los famosos burritos, cuando eso empezaron uh -huh. a salir los burros, ¿verdad? Y yo quería mucho los zapatos, pero pero valía muy caro cuando eso. No me acuerdo cuánto ahorita, pero sí era muy caro. Entonces eh, en un verano lo, los compré, compré y bueno me alcanzó para el uniforme y para muchas cosas. Y tuve una vez eh, en un barrial ahí, eh, me fui con los zapatos, ¿verdad? Porque yo eh, eh, iba por ahí eh, torpe, en la noche yo soy muy torpe, entonces iba por ahí, me metí con los zapatos al charco y llegué a la casa y hasta que no tuve los zapatos otra vez, como los compré, de limpios, completamente limpios, uh -huh. no se me quitó lo que sentía. Hasta eso me dolía, me dolía hasta, hasta ver lo que, lo que me había costado verlo verlo mal sí sí y eso me, me hacía sentir eh, me hacía sentir incómodo muy incómodo o sea lo hiciste sí, y eh, ahora sí voy a adelantar un poquito antes de ir a un corte eh, que me contés ¿cuál es el estilo de música que al que vos te dedicas básicamente? bueno básicamente básicamente lo mío es la balada la balada la balada es lo que es lo que siempre me ha, pues diríamos que me ha, me ha caracterizado en, en, el, en ese medio, ¿verdad? Eh, prácticamente la balada. Porque eh, siempre, siempre, como tuve la, 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 la cuestióncita esa de, de que crecí solo con lo de la música, mi padre me enseñó pues, mis cosas de la guitarra, eh, pero mi papá murió a muy temprana edad. Uh -huh. Entonces no pude compartir con él muchas cosas no pude acompañarme muchas cosas eh, en cuanto a la música y entonces la balada es la que, la, que más, la que más he interpretado por así decirlo es la que más he, he interpretado y creo que es la que mejor me sale eh, ahora complementando un poquito con lo del bolero que viene más o menos un, en una línea eh, parecida y me gusta mucho la cumbia y me gusta mucho la bachata pero eh, yo diría que yo soy una persona más más de baladas que balada y bolero. Balá y bolero, digamos. Sí. bolero. Sin embargo, el bolero, respetemos que hay, que hay varios, eh, ¿verdad? Está el bolero eh, feeling, que es el, el, el famoso bolerito ese, que es muy, muy orquestadito, muy, eh, muy mm. marcadito, y, y eso, eh, los grandes del bolero, eh, que les, estamos hablando de, de la de Santanera, estamos hablando de, de, de... Es de Leo Marín, y de Bobby de de Capó, Bobby estamos Capón. hablando de Leo Marín, y estamos hablando de de Felipe Pirella, de, de un montón de cantantes que, que han hecho grande esa claro. parte del... del sí, de una época famoso. que mucha gente, eh, ya las, las, la, ju la juventud de ahora no, no, no conoce, en realidad. Correcto. Aunque, no sé si, si usted ha notado que ahora, por supuesto, con otros ritmos, pero se, se escuchan muchas de esas piezas, ya con el ritmo cambiado. Leo, vos fuiste, participaste en... en en... Recientemente, porque no hace mucho, en Copey de Ota con, con un en, en un festival, parece, ¿verdad? Eso fue en el 2012, Sí, fue... bueno, es recientemente. Sí, creo que fue en el 2012, eso fue. ¿Y cómo te fue? Se llamaba el Festival del Bolero, Copey de Ota 2012. Ajá. Eh, Vieras que eh, me fue muy bien. Tenía mucho miedo porque. ¿Cómo se llama? Porque hay mucha gente grande. Hay gente que cantaba muy bonito. Incluso había gente que cantaba muy bonito. Había un señor ahí, eh, recuerdo que había un señor que, le, que yo lo conocía ya en los karaokes y todo, y le, le gusta mucho el, el falsete, uh -huh. eh, como, como el, el clásico falsete de, de Miguel Acevedo Mejía, uh -huh, claro. de José Fredo Jiménez, uh -huh. y todos estos cantantes mexicanos que, que, que se hicieron famosos por, por esa partecita, ese, ese pequeño efecto ahí. Y eh, yo tenía mucho susto, pero... Llegó la competencia, llegó la hora de, 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 del festival y lo que hice fue que, que me psicológicamente me preparé y dije no, es, eh, es una, una participación más, es eh, un evento más al que voy a cantar una canción, voy a participar, eh, no voy a ir a, a ganar porque hay gente mejor que yo. Y, y, y yo aprendí eso yo aprendí que hay mejores y que, y que, y que hay, hay otros no tan mejores es correcto entonces hay, hay de todo claro. y, y, y ya aprendes a verlo como no una como no un competir como no un de tengo que ganar como no un, sino como quiero participar y eso me llena Esa solo el hecho no es, es una obsesión sino es, o sea, es una participación solo el hecho te voy a decir solo el hecho de que estés en una tarima y con con todo el frente lleno de, de público solo eso eh, ya usted lo hace feliz, ya lo, ya lo hace feliz, ya lo, ya lo hace sentirse eh, realizado por, por lo que usted sabe hacer. Ya, ya eso es motivo suficiente para, para salir contento aunque usted no ganó. Leo, ¿y con cuál canción te <coughs> ganaste? ¿Con cuál, ¿Con cuál bolero? Bueno, eh, en esa ocasión había interpretado un bolero del señor eh, Leo Marini, ahora que estamos ah, hablando bueno. de Leo Marini, que se llamaba Tristeza Marina, o se llama Tristeza Marina, es una canción... Eh, muy bonita que por cierto ahora que estabas comentando ahí eh, de los mensajitos que te llegaron ahí en las redes eh, la señora Norma, o Norma Oreña, Sí. siempre que hago una actividad siempre siempre me la pide ah ok porque no la complacemos <laughs> bueno podemos complacer verdad ok eh, eh, mientras tanto yo te voy a pedir que te coloques allá por ahí está el, mic el micrófono y eh, quiero quiero recordarles a, a todos puedes pasar Quiero recordarles a todos ustedes que eh, también ustedes nos pueden ver en alta definición en el canal 113.12. Ahí nos puede ver en, 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 alta, en alta definición, ahí está, ahí está. Eh, 113.12 eh, nos puede sintonizar en, en, el, en alta definición, que es, es un orgullo para todos, eh, para todos nosotros saber que podemos tener eh, esa posibilidad de que ustedes nos vean. Bueno, yo creo que ya eh, don Leo está, está listo. Y vamos a escucharlo con esta pieza que es eh, ganadora de un festival en donde él participó, que se llama Tristeza Marina, Tristeza Marina, perdón de, de un gran cantante, de un gran bolerista, Leo Marini. Quiero más el mar, me dijo con dolor y el cristal de su voz se quebró. Recuerdo su mirar, con luz de anochecer y esta frase como una obsesión. Tienes que elegir entre tu mar y mi amor. Yo le dije no, y ella dijo adiós, su nombre era Maregón. Llevaba boina azul y en su pecho, Colgaba una cruz Mar, mar, hermano mío, Mar, en su inmensidad Hundo con mi barco carbonero Prisionero y mi triste soledad, Mar ya no tengo a nadie, Mar ya ni tengo amor. Sé que cuando al puerto llegue un día, esperando no estará. Tengo amor, más ya ni tengo amor. Sé que cuando al puerto llegue un día esperando no estará. Bueno, ya se dieron cuenta ustedes de la clase de cantante que tenemos hoy, de la clase de talento y esto que está eh, engripado. Así es que, eh, a Leo, ratificar esa, esa calidad. Leo, pero antes tenemos por aquí otros mensajes. Dice, buenas noches, mi nombre es Sabina Elizondo y tengo el orgullo de ser la esposa de este gran hombre, tan maravilloso y lleno de talento. Del cual estoy plenamente enamorada. Felicidades, Leonardo. Bueno, ahí, mensaje de tu esposa. Bueno, no quiso venir, Y la invitamos, ¿verdad? Porque sí. la invitamos. Y invitamos a tu familia que estuviera aquí, pero bueno. Eh, también, eh, Steve Elizondo dice: Conozco a Leo como un gran cantante y lo admiro muchísimo por su increíble memoria y su gran capacidad para recordar canciones. No sé cómo hace. Un saludo a Leo de parte de Daniel Fallas Mata. Adelante amigo, tiene un gran talento. Bueno, me envió un saludo a mí, muchas gracias Daniel. Eh, muy buen programa, un saludo a mi esposa y a mi, a, y a mi bebé, dice Daniel Fallas. Ahí está el saludo para eh, el buen amigo Daniel Fallas. Ángela eh, Vindas Marín nos dice bendiciones a Leo, tiene una voz muy hermosa, te apreciamos mucho, siga adelante. Eh, un saludo para el canal de parte de la familia Sánchez Ureña. También Adolfo Sánchez, un saludo a mi primo Leo. Felicidades, es familia tuya. Adolfo. Adolfo. Esgar Varela, un saludo cordial al equipo de trabajo del programa y felicitaciones a Leo por su privilegiada voz. Recuerden que ustedes también ahí tienen el número 8304-9393. Eh, anotan su nombre completo y número de cédula y el lugar. Ahí hace falta el lugar de donde nos están enviando el mensaje y participan en la rifa de una entrada doble. O sea, es una entrada para que vayan dos personas a ver el partido de la Liga Deportiva La y el Cruz Azul el próximo martes. La rifa se hará el viernes en el programa Hablemos, así es que tienen tiempo todavía de hacer su reporte de sintonía y participar en esa rifa. Doble que se tiene para que ustedes tengan esa, esa oportunidad de, de, de seguir eh, eh, participando y ir a ver a ese gran equipo Liga Deportiva de La Valencia, que Algunos somos apreciistas, pero eh, admiramos y, y somos conscientes del buen momento que está pasando este gran equipo de Liga Deportiva de La Jolense. Así es que, ok, Leo, eso fue en. En esa eh, participación que, que usted tuvo, cuénteme algo ahora. ¿Qué proyectos musicales tiene usted? Bueno, eh, primero, y, y discúlpeme que me le atraviese, como decimos nosotros vulgarmente. No, no se preocupe. Primero quiero, eh, quiero enviarle un saludo a, a mi esposa y, y a mi cuñado, a mi suegra, a mis hijos que están en la casa. Ustedes no son eh, gemelos, ¿verdad? ¿Cuántos gemelos? Tengo, bueno, están las gemelitas que tienen 10 años, ahora el 24 de diciembre cumplen 11. Y el, el mayor, que el mayor ya está en, en noveno del colegio, entonces ya... ¿Alguno de ellos tiene inclinación por la música? El mayor eh, estuvo dos años en, la escuela, en una escuela de música, ya él sabe solfeo, eh, lo he escuchado por ahí cantando, a veces oigo como que le da vergüencilla y eh, arrimarse a, a pedirme algo, pero... Pero es muy, él es, eh, se está metiendo. Yo, yo siento que ya, ya se, está, eh, sí. se está metiendo ahí en el, en el medio. Y las chiquillas, eh, como les ha dado más que todo por el baile, les gusta mucho el baile y son, son parte de, de un grupo de proyección folclórica ah, que se llama Esencia Mariense. Es ahí están es ellas. Música folclórica. De música folclórica. Yo tuve la oportunidad, estuvimos en, en el Parque Nacional de Diversiones en uh -huh. un. En, en una conferencia de prensa que se dio ahí, ahí los presentaron. Ahí, ahí estaba, estaban ellos, sí, correcto. Ahí estaban eh, las gemelas. Las gemelas, sí. Yo, bueno, yo no las no las conocía, hasta tuve la oportunidad de conocerlos. Ahí está, a las y a ella siento que les por el parte de, de, de baile, ¿verdad? Pero es una manifestación artística. Sí, claro, baile, claro. ¿no? Todo, todo es todo todo artístico, ¿verdad? Y, ah, bueno, y que mencionábamos lo de los complejitos y todo eso. Sí. Y vieras que eh, mi esposa ha tenido mucho que ver en que yo me haya alejado de, de tanta, de tanto complejillo y tanta cosa. Porque ella es una persona sin, 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 sin no, le, no le, no le importa. Como que, como que, como dice como el dicho, lo que, como es lo que, no es de mi, lo que no, no es de mi año, no me hace daño. No sé, sí. por ahí anda el asunto, ¿verdad? Pero bueno. Esa es la idea de el Esa chavo. es la idea de chapulín, ¿verdad? <laughs> esa es la idea. Pero bueno, siguiendo con la pregunta que usted me hace, eh, Proyectos hay muchos, eh, hay muchos, eh, uno se deseara tener eh, toda una vida o, o como, como volver a nacer para, para, pues para, no sé, para decir eh, voy a hacer todo esto desde cero, voy a darle un giro a mi vida y voy a arrancar de cero y voy a hacer esto que no pude hacer porque me dio miedo, esto que no pude hacer porque me dio susto, pero no se puede, ya, ya estamos montados donde estamos y ya no hay, ya no hay cómo, ya no hay, no hay cómo volver esa, esa parte, pero dentro de los planes futuros, eh, futuros estamos hablando de, de que ayer casi porque ya, ya porque si no nos, nos deja el bus, ¿verdad? Y está eh, seguir poniéndole muchas ganas a la música. Uh -huh. eh, una de las de las eh, de los frenos, de los de los de los eh, obstáculos que hay para interpretar es que yo no sé si usted le puso atención a esa pista que que trae yo de tristeza marina, esa que sonó ahí es una pista muy orquestada es una, es una pista muy muy o sea son instrumentos reales <laughs> y tener pistas de esa calidad para empezar por ahí eso eso es muy muy difícil es muy difícil porque pistas hace podemos hacer cualquiera ahí con la guitarra con un teclado con y, 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 y meter eso en, un, en el programita ahí lo y lo, lo lo metemos por canales cada instrumento y hacemos y elaboramos la pista pero eh, es muy muy complicado entonces eh, lo primero es eh, buscar la fuente, la fuente musical, esa fuente que nos, que nos regale eh, la canción que, que, que queremos eh, interpretar. Que hay una canción muy buena, ok, buscamos la pista, primero compramos la pista o pagamos a hacer la pista, como, como, como queramos hacerlo, y una pista de calidad. Entonces ya basados en eso, ya ok, ya podemos cantarla. ¿Por qué? Porque... No es lo mismo y cantar Tristeza Marina, como sonó esa, que cantar Tristeza Marina que estaba en el. En, el, en un karaoke, eh, claro. No digamos marcas de karaoke ni nada, pero había un karaoke por ahí, eh, de uh -huh. nuestros amigos chinos, que tenía esa pistilla, pero era, era un pianito ahí, todo, todo, sí, sí, todo sí, sí. tedioso más bien, y, y entonces, como que no, como que no, 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 es, el, no es el estilo, ¿verdad? Y eh, yo tengo en, en, en mi mente. Eh, seguir seguir con lo de la música pero ya un poquito eh, más, más eh, especializado en eventos digamos eventos privados eventos o... privados si alguien te quiere contratar uh -huh. porque vos amenizas eventos uh -huh. ¿no? yo, 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 yo yo hago serenata del despedida soltero eh, serenata de cumpleaños serenata de, de, de todo lo que, que ustedes se, se que usted se portó mal con su señora y quiere no, no, no. conquistarla, entonces... No, no diga muy duro. Usted me, usted me llama y yo llego hasta la puerta de su casa y... ¿Me entiendes? Serenatas de todo tipo. A eso le quiero decir eso, ¿verdad? Que son Serenatas de todo tipo. Eh, maestro de ceremonia. Eh, a veces llego a una boda y, y no hay quien pase a comer a la gente, no hay quien diga, eh, ahora continuamos. O sea, entonces hacemos todo, el desfile y hacemos una serenata ahí mismo. Puede ser con pista, puede ser con guitarra, no hay ningún problema. Y podemos hacer la serenata de la despedida de la misma novia y lo metemos en el mismo paquete, de ese, de ese, lo incluimos ahí en el paquete ese día. Si la boda es por la iglesia, y entiéndase las bodas católicas, ¿verdad? Eh, podemos hacer la serenata de despedida soltera, podemos hacer la fiesta de, de la, del matrimonio. Y podemos, hacer, podemos cantar la misa. ¿Por qué no da un número por si acaso alguien y te quiere... para la gente que está interesada, eh, estamos en el 8948. De decirlo despacito. 8948-5227. 89485227 con un servidor. Ahí está. Leonardo Sánchez. León, no, y... este... El tiempo se nos va. ¿Por qué no nos... ¿Cantas otra pieza. Claro, claro que sí, claro que sí, con muchísimo gusto. ¿Qué nos tenés, qué nos tenés preparado? Bueno, ahora eh, vamos a, vamos a decir a nuestros amigos que nos eh, programen una canción de eh, señor chileno, Boy Richard, un baladista chileno muy bueno, por cierto. Esta canción tiene un poquito más de complejidad que la que acabamos de escuchar. Pero vamos a tratar. Ya esto mismo. es una balada. Ya esto es una balada. Lo anterior era un El bolero. anterior era un bolero. Esto ya es una balada y tiene un poquito más de complejidad porque es un poquito más alta de tono. Uh -huh. Y como usted puede escuchar, ¿verdad? no andamos muy, muy bien. Y hoy estamos completamente en vivo, ¿verdad? Para que la gente Eso que nos sí. esté escuchando sepa que estamos haciéndolo completamente en vivo. No hay playback aquí, ¿verdad? Ah, no, no hay. Entonces, aquí no. para que más uh -huh. o menos. Se si gusta, eh, don Leo. Pasa mientras tanto, yo eh, voy a, a leer eh, algunos mensajes. Dice un saludo para Braulio Gutiérrez Vega. También dice gracias, don Guillermo, por dar a conocer las habilidades y el talento que posee la gente como Leo. Eh, no nos dicen quién es, no nos apuntan quién es. Eh, de parte de, de Jorle, Leo es excelente como cantante y como persona. Que Dios lo bendiga. Eh, un saludo para Leo de parte de Miguel Agüero Ureña. Muchos éxitos para Leo, siga adelante. Muy linda la historia de su niñez. Me identifico de parte de Giselle Vega. Estos son parte de los, eh, de los mensajes que tenemos, que nos están llegando y que esperamos que usted nos siga escribiendo. Bueno, continuamos con Leo. Leo, ¿qué nos vas a, a interpretar, me dijiste? Bueno, ahora vamos a continuar con el eh, señor eh, Body Richard. Esto se llama Toma mi cariño. Toma mi cariño de Pero Buddy románticos, Richard. Románticos, con muchísimo gusto. Me marcharé con tu despedida. Yo me alejaré. Se me va mi vida. Se me va el querer. ¡Aleja soy de mí! Cada día nos, y cada vez que lo escuchamos, nos sorprende muchísimo. Eh, don Leo, ta, tenemos otros mensajes por aquí, Don Leo, dice de parte de Diego y Dania. Un saludo para Leo, lo apreciamos y admiramos mucho. Eh, un excelente talento. Siga adelante de parte de Miguel Fallas de Dota también. Son mensajes que, que están entrando y que le están llegando a, a usted. Leo, como le digo, tenemos muy poco tiempo ya y se nos quedan muchas cosas por las que hablar. ¿Te acuerdas que yo te dije que una hora es muy poco, pero. Una hora muy poco. Pero también es, es una, una oportunidad. Hay algo que vos me contaste es que yo creo que es importante que, que, que compartamos con, con, con pues los televidentes: es que eh, usted tuvo algunas oportunidades de cantar con grupos con grupos eh, a nivel nacional. Contame cómo es que estuvo eso. Bueno, eh, en realidad eh, se, han dado, se han dado en el camino muchas oportunidades. Eh, ha habido, eh, hubieron momentos en, en la vida, cuando estaba ya jovencito, ¿sí, ¿verdad? Eh, hubieron momentos en donde tuve la oportunidad de, de, de retirarme, de salir de la zona, de, de, de hacer eh, otra, otro tipo de de o realizar otro tipo de, de planes con, con lo de la música. Recuerdo que hubo una ocasión en, en, en el típico La Sabana, el típico viejo, ¿verdad? Que era del señor eh, Rubén Naranjo. Naranjo, correcto. Eh, recuerdo que eh, vino el, el, el equipo de la música, la selección, ¿verdad? Cuando estaban los más y mejor, yo me acuerdo que, que era, estaba el señor Víctor, estaba Walter, creo que era Walter Borbón que se llamaba, eh, era el director musical tecladista también, y, y surgió una oportunidad ahí, porque eh, por medio de julio, me acuerdo que Julio Julio Corella Ajá. andaba con una discomóvil que tenía, que se llamaba Sonido Joven, entonces ellos estaban alternando ese día con ellos, yo andaba con los de la, la discomóvil, andaba metido, a mí siempre me ha gustado la, 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 la música, entonces yo andaba metido ahí con ellos jalando cajones, cuando eso jalaba cajones y, y armaba parlantes y todo eso, entonces andaba con ellos en esa ocasión. Y se dio, se dio la, 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 la oportunidad de que Julio hablara con, con el director del grupo y le pidiera eh, que me regalara un chance para cantar una canción. Me acuerdo que en aquella ocasión canté Cuerpo sin Alma uh -huh. y bueno, y después tuve otra, otra oportunidad, otra intervención ahí mismo de una canción de Marco Antonio Solís. Y entonces, Después, al final del, del, de la actividad, eh, creo que la secretaria de, 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 del, del grupo, o oh, por ahí andaba el asunto, me, eh, me dio, eh, me, me llamó aparte, me llamó aparte y me dijo, me dijo, ¿por qué no hacemos un trato? ¿A ¿Usted no le gustaría como, como eh, participar más de la música? Usted canta muy bonito, me dijo, le voy a dar un número de teléfono. Y de dar un número de teléfono y usted me llama y, y vamos, a ver qué, vamos a ver qué hacemos. Entonces ese vamos a ver qué hacemos a mí me sonó, me sonó bonito. Y yo tomé el número, yo llamé, eh, ya tenía la oportunidad de audicionar con ellos, pero no se dio, no se, dio el, no se concretó el plan. ¿Por qué? Porque... Como le digo, a uno antes lo tenían más, eh, yo no sé si era como más limitado. Uh -huh. Entonces, como que la mía, usted salir de la casa, yo no sé qué era. Entonces, digo yo, fue puña, yo irme a San, a San José, eh, dónde como, dónde duermo, tener que buscar la comida, la dormida, que lavar, que esto, que lo otro. Porque había, ellos de una vez me lo advirtieron, es tiempo completo, o sea, toda la semana. Tenemos que ensayar, tenemos que ponerle, tenemos que hacer, y vamos a, a andar en giras. Entonces. Yo de momento no lo, no lo asimilé. me dio susto, la verdad sí. me dio miedo. Mucha gente me, me ha dicho, gente que conoce la historia me ha dicho, Leo, ¿y usted se arrepiente? Pues yo les diría que sí, sí me arrepiento de no haberlo hecho. Pero, pero, que pero no está para uno. Pero uno, no está me, para uno sí, también, pero no, no me preocupo, o sea, me, me sentí mal en un momento, tal vez me arrepentí en un momento o me arrepiento de no haber dicho sí. Uh -huh. Porque tal vez me, me limité, lo que hablamos temprano, me limité yo mismo, me limité. Sí, claro. Y yo dije, seguro yo dije, no puedo, ¿verdad? Pero después no me arrepiento, porque si, 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 si me hubiera ido para allá y a lo mejor no tuviera la familia que tengo, es, es probable. Probablemente no, no tuviera la familia que tengo, no tuviera la esposa que tengo. Y de eso no me arrepiento. Uh -huh. No me arrepiento de tener los hijos que tengo, ni la esposa que tengo, ni me arrepiento de, de, de ser lo que soy hoy por hoy, ni me arrepiento de, de nada, no los tuviera ustedes posiblemente. Posiblemente usted y yo no hubiéramos sido amigos nunca. Y sí, eso hubiera no sido una gran pérdida. Ah, bueno, en serio. No, pero a mí también, <laughs> haber, tenido, haber perdido esa oportunidad. Leo, una última pregunta. Eh, vos has tenido siempre karaoke. Y eh, el karaoke se llama Leo karaoke, ¿no? Leo's karaoke. Leo's Karaoke. Leo's Karaoke. Usted me contaba que eh, ya usted había cambiado un poquito la dirección de, de, del karaoke ya no te dedicas tanto a andar en bares sino pues, solo amenizando fiestas privadas eh, ¿por qué ese giro? ¿qué se dio? Bueno eh, el asunto de los de los bares es, es, se resume en, en pocas palabras y eh, el mercado o, ta, o tal vez eh, la, la situación económica de, de esos bares o de ciertos bares no da para para no da para, para pagar lo que uno digamos lo que uno, no lo que uno cobra, no, sino lo que usted merece. Porque uh -huh. yo siempre he sido muy ceñido muy en eso. No es lo que yo cobro y lo que yo quiero cobrar. No es lo que yo me aprovecho de cobrar, no, sino lo que yo merezco. Entonces, mucha gente ya o está malo, el ese día estuvo mal a la venta o ese día estuvo... Y, y hay un montón de, de situaciones ahí. Entonces, yo, aparte de, 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 de el, 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 los pleitos, yo supe lo que fue eh, que se armaron pleitos en un bar y, y yo así... Y, agarrando, agarrando mi equipo, equipo, sosteniendo un palante aquí y con la otra mano buscando otra cosa y, y por el otro lado se robaron el micrófono inalámbrico, tal vez un micrófono de, de 90, de 100 mil colones que usted utiliza para, para que suene bonito, para que la, a la gente le guste y, y muchas situaciones de esas, entonces como que usted se, como que no se llegó a cansar, entonces yo lo que hice fue eh, tomar la decisión de no hacer eventos en, en lugares eh, donde eran más propensos a esa situación. Leo, muchísimas gracias, de veras, eh, por haber compartido con nosotros, por haber compartido con todas estas familias ese, ese talento tuyo. Pues yo quiero que tal vez cerremos el programa y de una vez aprovechamos para despedirnos y recordándoles a todos ustedes que el, el, el teléfono 8304-9393 eh, haga su sintonía con su nombre completo, número de cédula y el lugar de donde es, con el fin de que participen en la rifa de esta entrada doble, de una entrada doble para dos personas, y vayan a participar del, del, de este lindo partido Liga Deportiva La Juelense Cruz Azul. Vamos a dejarlos con Leo, él nos va a, a interpretar a guitarra, ya que hemos hablado tanto de la, de la guitarra, ¿verdad Leo? Sí. Ya que hemos hablado tanto, él nos va a interpretar qué, qué pieza, Leo. Bueno, ya que habíamos hablado de de, de, la, de la balada, ¿verdad? vamos a interpretar una balada muy, muy bonita. Eh, que le gustaba un amigo mío que ya, ya no está con nosotros, pero vamos, a, vamos a, a dedicársela a toda la gente ¿verdad? que nos está viendo, que nos está escuchando, a todos ellos. Y muchísimas gracias, Leo, por estar aquí Gracias con nosotros. a ustedes y gracias a, la, a todo el equipo, un buen equipo, de verdad, tienen ustedes y gracias a todos ellos por, porque hacen posible esto y, y porque hacen posible eh, esto y en la zona de Los Santos, verdad, que nosotros eh, nos ha costado tanto nos ha costado tanto, entonces yo admiro, admiro el trabajo de todos ustedes, admiro y lo envidio envidia de la buena, verdad, envidio positiva, yo envidio el trabajo que ustedes hacen y, y yo, los, yo los felicito, de verdad, y, y a la gente que puso los mensajitos, ¿verdad? Infinita, infinita de verdad, infinitas infinitas gracias por por esos mensajes, no tienen idea cuánto vale eso para nosotros, para mí, ¿verdad? No puedo negar, aunque quiera, que un día fui tuyo. Instantes felices no dejo que el tiempo destruya. No puedo alejarme de ti, ni tampoco lo intento. Haré de este día en mi vida un eterno momento. Ahora eres parte de mí y de mi corta historia. Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria. Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero. Y Sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero. Quiero el beber tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños. Ahora conozco también tus defectos pequeños. Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero. Sabes que aún no te he dicho que yo a ti te quiero. Quiero el beber tu veneno embriagarme de suerte. Quiero el momento de amarte acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente. Quiero correr por tu cuerpo. de suerte, quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Quiero el bebé tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero al momento de amarte acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente.